pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sencillos y humildes. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Señor prosperará. Libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 25. Algo que recuerdo con gran claridad de mis primeras visitas a la iglesia evangélica es, por un lado, lo participativa que era, y por otro lado, la sencillez a la hora de exponer la palabra de Dios. Era muy evidente que allí no estabas escuchando a eruditos explayarse en sus conocimientos, ni tampoco se trataba de exhibiciones lingüísticas cargadas de verborrea, sino que, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 1, 4 y 5, «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». En aquel lugar, sola y sencillamente podías ver a hombres y mujeres cambiados por la obra del Espíritu Santo y transformados por el amor, la gracia y la misericordia de un Dios que había tocado sus corazones y los hacía brillar como luminares en un mundo de tristeza y oscuridad. Sí, así era la iglesia que yo conocí, y así es la iglesia en la que vivo. Una iglesia llena de personas sencillas, con la luz de Dios brillando en sus ojos y adornados sus corazones con la humildad de los redimidos. Pero la vida sigue adelante y uno no puede pasar el tiempo ni anclado en el pasado ni aislado del mundo, por lo que en el día a día te ves envuelto y enfrentado a personas altivas con egos enormes que se comportan como si nada ni nadie estuviese a su altura. De hecho, viven de espaldas a Dios y retándole en cada uno de sus comportamientos orgullosos. Pero, ¿y si ese tipo de comportamientos altivos, soberbios y orgullosos nos estuviese contaminando? ¿Y si nosotros, los cristianos, estuviéramos cayendo también en ese hoyo? Si yo expusiese esto como un hecho consumado, estaría juzgando erróneamente. Pero contemplémoslo como una posibilidad teórica y desde luego impersonal, y contemplándola así como una posibilidad remota en la que en alguna ocasión y por alguna causa ajena pudiésemos estar cayendo en tales errores, entonces debiéramos de prestarle atención. Aquí, inevitablemente, llegamos a la conclusión inequívoca de que, ante este supuesto, nos vemos ante la imperiosa necesidad de ser más humildes de lo que somos, porque todos podemos ser más humildes de lo que somos en nuestras vidas. Pero ¿ser más humildes con quién? ¿Con Dios o con nuestros hermanos? Porque todos somos humildes ante un Dios al que otorgamos por fe el poder de ser omnipresente, omnisciente, todopoderoso, justo, santo y misericordioso, a la vez que bueno, inmutable, fiel, paciente, soberano y lleno de gracia. Crecer en humildad. Desde luego que todos necesitamos crecer en humildad. Y sobre todo, necesitaría crecer en humildad aquel que crea que él no lo necesita. Pues si tú crees esto, es porque la soberbia te está estrangulando y no te estás dando cuenta. Sí, crecer en humildad,
¿Y cómo crecer en humildad? ¿Cómo crecemos en fe? Pues vamos dando pequeños pasos, al principio titubeantes, pero con el tiempo grandes pasos. Pasos que inclusive pueden acabar siendo el principio del caminar de aquellos que vienen detrás de nosotros. Crecer en humildad es igual. Serán pequeños pasos en los que tendremos que estar atentos a cualquier rasgo de nuestro carácter que apunte a la autosuficiencia, a no contar con los demás, a la arrogancia o al orgullo. Ese orgullo de, en comparación con los demás, vernos impecables en nuestros quehaceres. Recuerda que el juicio sobre tu vida no lo emites tú. Que yo no soy como me veo, yo soy como los demás dicen que soy. Y si en cualquier momento sospecho que he podido herir a alguno de mis hermanos, buscar el arrepentimiento y tratar de restaurar en lo posible el mal causado. ¿Cuántas veces hemos escuchado o leído sobre la tiranía, sobre la injusticia, el maltrato o la desconsideración? Si tenemos en cuenta cómo Jesús trataba con sus discípulos y a sus discípulos, vemos que Él nunca los apartó de sus responsabilidades, aun a pesar de sus errores. Por otra parte, podemos ver que Jesús nunca repartió tareas entre sus discípulos. Él les repartía responsabilidades. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Si tú lo que buscas es tener seguidores personales, entonces reparte tareas, y siempre habrá quienes te sigan a ti para sentirse útiles. Pero si repartes responsabilidades, entonces generarás líderes responsables y libres. Esa fue la decisión de Jesús: hacer de sus discípulos líderes que pudiesen enfrentar y llevar a cabo la responsabilidad de liderar la iglesia con la libertad que hallaron en Cristo. ¿Que cometieron errores al comenzar su caminar? Desde luego. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 15, encontramos un ejemplo. Pero eso no llevó a Jesús a despreciarlos, anulándolos y relegándolos al olvido, ¿no? Él siguió confiando en ellos y apoyándose en ellos hasta el final de sus días. Y eso también lo podemos comprobar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos del 40 al 45. Jesús halló a sus discípulos durmiendo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Él les había encargado que orasen y velasen, y no fueron capaces de llevarlo a cabo. ¿Pero cuál fue la reacción de Jesús? No los condenó ni los apartó de sí, ni les dejó fuera del ministerio, aun cuando no lo hicieron de un modo responsable. Seamos humildes y misericordiosos. Seamos un ejemplo de la paciencia que Dios ha tenido y tiene con cada uno de nosotros. Y como nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.